Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy os recomiendo que cojáis una mantita y os abriguéis bien porque nos vamos a meter en la nieve para ver a esta pareja tan ideal. Estamos hablando de Bella y Bestia en su versión de invierno. Las muñecas de Bella se caracterizan porque sus cejas comienzan con un tono bastante claro para pasar como a una transición en un tono castaño, en un tono café oscuro. Esto me gusta bastante porque le da como ese toque de realismo a lo que es las cejas de la muñeca. Tiene los ojos bastante grandes, mirando ligeramente hacia un lado en un color verde oscuro. Después tiene una sombra de ojos en un tono perlado, bastante bonita, un poquito de colorete y esa gran sonrisa con los labios en un tono natural en color rosa. Ya es por mucho sabido que la calidad del pelo castaño de la Disney Store y en concreto de las muñecas de Bella es un poco dudable. Tiene un color castaño muy bonito, aún así es bastante largo llegando a lo que es la cintura, pero no venía peinado de esta manera, así se lo he peinado yo para que se parezca un poquito más a lo que es la película y he añadido ese lazo en color rosa. Realmente el peinado que traía ella era pues la parte delante cogida en esta parte de atrás y el resto del pelo suelto, más bien como lo llevaría la muñeca que tiene el vestido en color amarillo. Pero yo he querido ser un poquito más fiel a la película. Bella lleva una capa larga en color granate, muy suave, imita como al terciopelo en lo que es la cara exterior, que se anuda en la parte del cuello con un lazo. También tenemos algunos detalles en color blanco que le dan como ese toque más parecido a la película, aunque en la película realmente su capa llevaba una capucha y en esta ocasión no la han querido incluir. Así se ve la capa por la parte de atrás y como veis llega casi a sus tobillos. Por un lado, como digo, es de ese terciopelo en color granate que es muy suave, pero por el otro es en una tela normal. Pero bueno, por lo menos han hecho el esfuerzo de poner esta parte en terciopelo, que creo que es un gran detalle. Lleva un vestido en diferentes tonos de fucsia. Tenemos la parte del cuello que va hacia los hombros, tiene aquí un pequeño cosido para hacer como una forma un poquito más interesante, y en los bordes de las mangas, que son media manga, lleva como esta especie de volantes, aunque tampoco tiene mucho vuelo. En la parte de la cintura también tenemos un panel en un tono más clarito para diferenciar lo que es la parte del torso de la falda del vestido. La falda del vestido tiene un panel central en un color clarito con rosas hechas de purpurina en el mismo tono, que la verdad me parece un detalle bonito que incluir, y así no hace lo que es el vestido tan parecido al de la película, porque el de la película es un poquito más simple. Y después lo que es el vuelo de la falda pues está bien, no es muy pegado a la muñeca pero tampoco es demasiado exagerado y yo creo que es bastante fiel a la película. Por último lleva esos preciosos zapatos planos que a todos nos encantan a conjunto con el vestido. Nótese la ironía. Bella es una muñeca cantarina de la Disney Store, lo que quiere decir que pierde la articulación de uno de sus codos para tener lo que es el mecanismo para que cante, porque cuando giras esta muñeca... Y me parece que el fragmento que canta en a capela es muchísimo más extenso que el que vimos en la muñeca cantarina de la Cenicienta. Por su parte, Bestia es un muñeco clásico y si lo veis un poquito más grandote de lo que parece en la tienda es porque he rellenado de cierta manera partes de su cuerpo con un poquito de relleno de cojín para que se viera un poquito más fiel a la película. Tiene la mirada hacia un lado ligeramente, al lado contrario en el que veíamos a Bella, por lo tanto los puedes poner uno al lado del otro y se pueden mirar así como de reojo, en plan coquetos, digamos. La escultura de la cabeza de Bestia, mucha gente se queja de que no es como de pelo como podría ser una bestia, pero creo que la escultura tiene muchísimo detalle y que se parece muchísimo al personaje de la película. Vemos que tiene una base en color marrón con algunos detalles en un marrón muy oscuro, casi negro, algunos detalles en un marrón un poquito más oscuro, y también tenemos los dientes en color blanco, o debería decir
colmillos. Esta parte que vemos aquí en color blanco, que serían como las chorreras de su camisa, está unida lamentablemente a lo que es la cabeza, por lo que cuando movemos la cabeza, pues esa parte también se mueve, cosa que queda un poco bizarra. Es en color blanco y, como digo, tiene el detalle de un broche ahí en color dorado. En la parte de atrás podemos ver que tiene un lazo esculpido pero no coloreado, de otro tono, y esto es porque es la misma cabeza que se utiliza para la versión clásica, donde trae el traje, por así decirlo, en color azul y amarillo, y ahí sí que lleva un lazo en colores, pero como han reciclado eso, no han querido ponerle el lazo en ningún otro color, cosa que es un poco rara también, no les hubiera costado nada. Bestia lleva una capa que se cierra con un velcro en la parte de delante, es en un acabado como satinado, es en color azul tirando con un subtono a liláceo, y después por la parte de dentro, como veis, pues tiene su forrito en color rojo. Todo esto que veis aquí también forma parte de una misma pieza, que se cierra en la parte de atrás con un velcro. Tenemos una imitación a camisa con un acabado de satén también en color blanco, un cinturón en color azul clarito y unos pantalones que no tienen ese acabado satén, sino que tienen como un acabado, no sé, es una tela bastante chula, o sea, al tacto se siente como una tela de calidad, y me gusta más que esta tela barata que suelen utilizar para los outfits de la Disney Store, en un color azul bastante grisáceo. En la parte de atrás podemos ver su cola en color marrón, que básicamente es un trozo de tela, de una tela de estas con pelitos, que simplemente han doblado por la mitad y han cosido en esta parte de aquí. No es posable, cosa que no me gusta, me hubiera gustado que hubieran metido como un alambre para poder posicionar a la manera que uno quisiera, y realmente viene a ser como un adorno, un llaverito que lleva en la zona del trasero y que cae por su propio peso. Si hay algo que hay que destacar de este muñeco, y por lo que considero que merece mucho la pena, es que se parece muchísimo al de la película. Los detalles de sus zarpas son alucinantes, tanto en la zona de los pies, diríamos, como en la zona de sus garras o brazos. Creo que se ven muy idénticos a los de la película. Como veis, Bestia se puede mantener de pie por sí mismo y tiene una articulación un poquito más limitada que el resto de príncipes de la Disney Store, más que nada por la forma en la que su escultura o su cuerpo está hecha. Tiene la rotación en la cabeza, pero recordemos que esta parte de aquí también está unida, por lo que está un poquito limitada. Tiene articulación en el hombro, en el codo, en las patas muy poquita, y aquí en lo que es las rodillas también tiene una articulación bastante limitada, pero por lo menos tenemos una articulación que los otros príncipes no tienen, normalmente. Y ya está, chicos, espero que os haya gustado. Si ha sido así, por favor, dadle a like, comentadme aquí abajo qué os han parecido estas dos muñecas de la Disney Store, y suscribíos al canal para ver muchísimos más vídeos sobre este gran mundo de las muñecas. Yo me despido, os mando un fuerte abrazo y recordad, love the dolls you have the dolls you love. Alegran las almas, la nieve caerá, la estrella caerá.